Buenos días, Roberto. ¿Qué tal? Roberto, una consulta. Hoy día teníamos que ver historia y aparte, ¿qué curso le dije? Era química o física, me acuerdo. Química, creo, ¿no? Ah, ya. Ok, gracias. Mi chico, muy buenos días. Vamos a comenzar de frente con química para poder terminar el tema de química y luego paso a ver lo que es, claro, el ejercicio 4 y 5 de química. Ya voy a compartir primero la separata para luego, terminamos y entramos a historia, ya que ya como le voy a repetir, ya ustedes lo habrán tenido que haber leído para de frente solamente irnos al tema, ¿ya? Vamos a ver lo que es química. Hemos visto el tema de estequiometría. A ver, un ratito, uy, Dios mío, acá, un ratito. Bien, es internet. Bien. Ok, ya, estequiometrías 2, ¿ya? Vamos a ver esa parte, ¿ya? Ya hemos visto el 1, el 2, el 3, faltaría solamente el 4 y 5, ¿verdad? Bien, estos problemas lo he pasado en el otro documento. A ver, un ratito, chicos, un ratito. ¿Qué está pasando? Torneo ya no quiere trabajar para eso. Un ratito, chicos.
Ya, ok. Bien. Bueno, este es el 1, el 2, 3, ya. La. ¿No? A ver, un ratito, chicos. Un ratito. Un ratito, un ratito. Bien, chicos, vamos a comenzar a hacer la 3, la 4 y la 5, ¿de acuerdo? Vamos a comenzar con la 3, en la que en la número 3, ya hay que recordar lo que nos pide. ¿Qué nos pide? Dice bien claro. ¿Cuántos mol? Un ratito, voy a agrandar la pantalla porque no veo, no veo, no veo. Ya. ¿Cuántos mol, ya, gramos de PBI? Uno, se obtiene al hacer una reacción de 0,2 mol de gramos de NaCl
de NaI con 0,3 mol de gramos, ¿ya? Esta es lo que es la reacción química. Veamos lo que nos dice acá. A ver, por acá. ¿Ya? Porque recuerda que esta separata que está acá, que estoy presentando, es la misma que se encuentra acá. Acá yo lo he hecho con. Lo he hecho en pausa, como para que tú lo puedas ver cómo se ha ido elaborando cómo el trabajo de acá, ¿ya? Lo he puesto así con un poco de concepto, poco a poco, para que puedas entender, ¿ya? Para determinar cuántos gramos, ya en este caso estamos hablando de lo que es, lo que es, a ver, vamos a ver acá. Ok. Vamos a ver que en el caso del PbI2 se obtiene 0,2 de mol. En NaI se contiene 0,3 de mol. ¿De acuerdo? Vamos a ver las pautas. Ahí están las ecuaciones. Ya se ha balanceado la ecuación, ¿no? Recordemos que hemos tenido una ecuación, esta es la ecuación que se tiene, la que está acá. Esta es la ecuación que se tiene. ¿De acuerdo? Entonces, y acá está la 3. Acá está la 3. Esa es la ecuación que se tiene. Ahora, de esa misma ecuación se comienza a balancear en el caso del balanceo que se necesita realizar. Ahí tenemos lo que es el sodio, tenemos lo que es el oxígeno, tenemos lo que es el yodo, ¿ya? ¿El PB cuál era? ¿Qué elemento era el PB? A ver, ayúdenme, chicos. ¿Qué símbolo era el PB? ¿Qué elemento era? El plomo. No se olviden, plomo. A ver, vamos a ver por acá. Un ratito, chicos, el internet está bien bajo el internet. Ya, muy bien, Roberto, el plomo. Entonces, como ya está el balanceo, como ustedes ven ahí, en la cual hemos puesto, en el caso de la primera, a sodio y a yodo, dos, luego tengo a plomo, entre paréntesis tengo a nitrógeno con oxígeno 3, todo ello con dos, que me da un balanceo de plomo con yodo 2, más 2 de sodio, nitrógeno y 3 de oxígeno. Vamos a determinar lo que nos pide, que es la estequiométrica. ¿Ya? Entonces, según la ecuación balanceada, se requiere 2 moles de sodio, de yodo, para reaccionar con 1 mol de plomo, que es el sodio, el nitrógeno con el oxígeno, para formar 1 mol de plomo y de yodo 2. Ahora, calcular los moles. En el caso del sodio con el yodo hay 0,2 de mol, como nos indica en el problema. En el caso del plomo con el nitrógeno y el oxígeno es 0,3. Ahora, la pregunta es bien clara. ¿Cuántos mol tiene el plomo con el yodo al obtener y se obtiene al hacer una reacción de 0,2 de mol? ¿De acuerdo? Vamos a ver. Determinar las reacciones limitantes. Según la estequiometría de la reacción para 0,2 de sodio con yodo, se necesita, en el caso del mol, del caso del plomo con el nitrógeno, oxígeno 3, todo ello, 2, son necesarios 0,2, lo que nos indica entre 2, porque recordemos que tenemos en total 2 sodios. Entonces, esto me va a dar 0,1 mol. Ahora, disponemos de 0,3 de lo que es el plomo con el sodio, con el nitrógeno, el oxígeno, por lo que el sodio y el yodo es una reacción limitante. Entonces, calcular los moles en el caso del plomo, el yodo producidos. Según la ecuación, 2 moles de sodio con yodo producen 1 mol de plomo con yodo 2. Entonces, a partir del 0,2, que es el sodio con el yodo, ¿qué es lo que va a ocurrir? Tenemos los moles del plomo con el yodo, que es 0,2 de mol de sodio con el yodo, entre 2, me va a salir 0,1 mol de plomo de yodo de 2. Entonces, calculando la masa del plomo con el yodo 2, se calcula lo que es la masa molar del plomo con el yodo.
La masa molar del plomo vendría a ser 207 gramos de mol, y en el caso de la masa molar del yodo sería solamente 0,125, o perdón, 127 grados de mol. Para la masa molar del plomo con el yodo es 207 más 2 por la multiplicación de 127, que eso me da 207. Más 254, eso me da 461 gramos de mol. Calculando la masa del plomo con el yodo, sería entonces 0,1 de mol por 461 gramos de mol, sería 46,1 gramos. Entonces, de 0,1 mol y 4,6 gramos de plomo de yodo, al reaccionar, es 0,2 de mol de sodio con yodo, con 0,3 de mol de plomo, con nitrógeno, oxígeno 3, todo ello entre paréntesis 2. Ese sería la número 3. Eso les salía a ustedes, creo que solamente me mandaron dos alumnos, nada más. El resto no me mandó. ¿Me confirma quién fue el que me mandó el trabajo? Porque eso lo dejé como trabajo, para pasar la 4. ¿Te salió así, Roberto? ¿Confirma? Ya, ok. ¿Quedó claro, chicos? ¿Hasta allí? ¿La 3? Ya, vamos yendo poco a poco, va poco a poco, Roberto. A ver, el resto, Eduardo, Emilio, Rosa, Valeria, ¿está quedando claro? Vamos con la 4. Ya, la 4. La 4. En la 4 vamos a encontrar, en la número 4, este de acá. ¿Cuántos gramos de amoníaco reaccionarán para producir 36 gramos de agua? Según la reacción mostrada, tenemos que el peso. Si ahí tenemos lo que es toda la reacción química. Veamos lo que nos pide en cada uno de ellos. Esa es la número 4. Acá tenemos la 4. De nuevo, ¿ya? Acá lo estoy haciendo, como te digo, paso a paso. Esto yo te lo voy a entregar. Tú no te preocupes. Quiero que tú me escuches para que pueda quedar claro. Luego tú vas a ver el video. Vas a ver lo que yo he hecho con lo que vas a tener en la mano y lo vas a ir practicando poco a poco. ¿De acuerdo? Es matemática. Recuerda que todo lo que estamos viendo ahorita es puro matemática. Para determinar cuántos gramos de amoníaco, que en este caso es el nitrógeno con el oxígeno 3, reacciona para producir 36 gramos de agua y H2O, primero hay que balancear la ecuación química y la reacción sería, en este caso, ¿no? Se mantiene como está, como dice, se escribe. La reacción no balanceada, así como está, lo dejas. Entonces, para balancear, usted toma de cada elemento primero. En un lado tenemos lo que es un nitrógeno en el nitrógeno, hidrógeno 2, y un nitrógeno en el nitrógeno oxígeno que están balanceados. Para los átomos de hidrógeno hay tres en el NH3, ahí están los tres hidrógenos, y dos en el 2HO en el agua, por lo que se necesita 3 medios de moles de agua para equilibrar el hidrógeno. Para balancear el oxígeno, se puede ajustar los coeficientes del oxígeno 3. Entonces, haciendo el balanceo ya como reacciones, sería que tengamos 4 hidrógenos 3 más 3 oxígenos 2 para dar como un balanceo de 4 nitrógeno oxígeno más 6 H2O. ¿Ya? Ahora, sigamos. Sigamos. Ahora, podemos calcular los moles de agua producidos. Siguiente paso. Vamos a calcular los moles del agua, el H2O, que sería en este caso lo que nos dice de 18 gramos de mol. Y en el caso de los de los del uno es la masa molar y el otro son los moles. Los moles entonces producidos son que en el agua serían 36 gramos entre 18 gramos de mol, eliminamos los gramos, entre 100 entre 18 sería
dos moles. Ya hemos conseguido los moles del agua. Para realizar la estequiométrica, según la reacción balanceada, serían 6 moles de agua que se producen a partir de 4 moles de amoníaco. Sería entonces 4 moles de amoníaco entre 6 moles de agua, sería 4 entre 6, se pueden simplificar, sería 2/3 de lo que se nos pide. Porque la pregunta más clara dice, ¿cuántos gramos de amoníaco reacciona para producir 36 gramos de agua según la reacción mostrada? Y hemos hecho el balanceo y lo que se va a producir es de 2/3. ¿Hasta ahí está claro la número 4? El resto no escucho. Rosa, Valeria, Eduardo. Rosa, ¿estás ahí, Rosa? ¿Quién más está acá? Ok, muy bien, sigamos, sigamos, sigamos. Vamos con la 5. En la 5 dice, ¿cuántos moles de cloruro de potasio se producirán al reaccionar 7,8 gramos de potasio con cloro suficiente según K más cloro 2? ¿Qué me va a dar K con cloro, con Cl? Es decir, potasio con cloro. Veamos lo que nos dice. La 5. Entonces, ya me olvidaba acá una parte en la 4. Ahí no queda todo, porque la pregunta era sobre calcular la masa de amoníaco. Disculpen, acá me olvidé una cosa. ¿Ya? ¿Ya? Cuando ya hemos quedado como 4, como 2/3, porque lo hemos simplificado, ¿de acuerdo? Como lo hemos simplificado, tú lo puedes mantener. Sí, Rosa, nos toca. Si no, lo que estamos haciendo ahorita es lo que nos faltaba de ver lo de química. Terminamos acá con esta última y entramos a historia, hija. No te preocupes, ¿ya? Por favor. ¿Ya? Entonces, la masa molar del amoníaco es de 17 gramos de mol. Entonces, para ver la masa de amoníaco sería entonces 4/3 de mol por 17 gramos de mol. Entonces, se van los moles. Solamente queda 4/3 y lo multiplicamos por 17, sería 68/3 de gramos. Como no lo puedes dejar como fracción, tienes que tú dividir 68 entre 3, que sale de 22,67 gramos, que es en el caso del amoníaco. O también lo puedes redondear a 23 gramos. ¿De acuerdo? Entonces, se requiere entre los 23, 22,67 gramos aproximadamente de amoníaco para producir 36 gramos de agua. ¿Ya? Eso sería el caso de la pregunta 4. En la 5, ¿cuántos moles de cloruro de potasio se producirá si al reaccionar 7,8 gramos de potasio con cloro suficiente según que K más cloro es igual a potasio con cloro? Entonces, para determinar el cloruro de potasio, se producirá la reacción de 7,8 gramos de potasio. Hay que ver lo siguiente. Primero, ¿a qué sería el balanceo? Vamos a encontrar ahí que hay dos potasios, y por eso hay 2K. Y en cloro hay un cloro independiente que es solo y hay un cloro de 2. Es decir, ahí nomás déjalo, porque si hubiera habido cloro, cloro, 1, 1, así yo te pondría 2 en cada uno, como el caso del potasio. Pero una cosa es el cloro, dos, y uno es el cloro, diferente, no es lo mismo. ¿Ya? El elemento es igual, pero en el caso del valor de dos es diferente. Entonces, la masa molar del potasio es de 39 gramos de mol. En el caso para formular los moles del potasio, tenemos que dividir los 7,8 gramos de potasio entre los 36 gramos de mol. Se van los gramos, dividimos 7,8 entre 36, entre 39, perdón. Y me va a salir 0,2 de moles, que es el valor de los moles del potasio, no de la masa molar. Una cosa es la masa molar y otra cosa son los moles. La masa molar es la que te estoy dando, que es 39 gramos de mol, que dividido 7,8 gramos entre los 39 gramos de mol, me va a dar 0,2 moles, que es los moles, solo los moles.
Vámonos a lo que es el tema que es la estequiometría. Según la ecuación balanceada, 2 moles de potasio producen 2 moles de cloruro de potasio. Repito, 2 potasios o 2 moles de potasio me va a producir 2 potasios de cloro o de cloruro de potasio. Por lo tanto, la relación de 1:1, esto significa que por cada mol de potasio se produce 1 mol de cloruro de potasio. Es decir, por cada mol de potasio se produce un cloruro de potasio. 1:1, por eso es el 1:1. En el caso de calcular los moles del cloruro de potasio, los moles serían entonces, los moles de K, que es 0,2, entonces sería 7,8 gramos de potasio con 2 cloros suficientes. Se producirán aproximadamente 0,2 moles de cloruro de potasio. ¿Bien? Bien, eso sería entonces con referente. Bueno, ese ya sería otro tema que ya eso no lo voy a tocar hasta acá, hasta la número 5, que es lo que no estamos viendo, porque lo que está abajo es referente a lo que. Pero igual se lo voy a enviar. ¿Ya? ¿Quedó claro hasta ahí, chicos, este tema para entrar a historia? Yo se los voy a enviar, no se preocupen que yo se los voy a enviar, ¿ya? Bien, chicos, dejamos de compartir. Mañana igualmente hacemos lo de física. A ver, un ratito. Voy a tomar captura, chicos, de la asistencia, ¿ya? Por favor. Un ratitín, chicos, que hoy día el internet está lentísimo, lentísimo. Parece que fuese como ayer, que ayer era pandemia. Ay. Bueno, secundaria 2. Chicos. Bien, ahora sí, veamos al tema que nos toca ver el día de hoy, un ratito. Comparto pantalla. Ya, sobrado, tenemos tiempo. Pero. Muy bien, chicos. Vamos al segundo tema referente a la prosperidad falaz número 2. Ya hemos visto la anterior, donde hemos visto un poco de Ramón Castilla, sus primeros gobiernos. Ahora vamos a ver Castilla y San Román entre los años 1854 y 1863. La Revolución Liberal del Castilla. Ante el escándalo de la consolidación de la deuda interna, recordemos la deuda interna que hablamos la semana pasada, los liberales organizan una rebelión en contra de Echenique, siendo el inicio de los líderes Domingo Elías, vuelto del destierro. Recordemos que Domingo Elías fue desterrado. Y José Rufino Torrico. Pero en Arequipa, los revolucionarios habían formado un acta según el cual Castilla quedó transformado en el jefe del ejército en presidente de la República. Castilla se dirigió al Cusco, donde fue ratificada dicha nominación, por lo que la rebelión marchó triunfante a Ayacucho con un presidente provisional a la cabeza. El 5 de junio del año 1854, estando Castilla en Ayacucho, rumbo a Lima, formó el decreto aboliendo el tributo de los indios. Luego la abolición de la esclavitud. Ambos dieron como propósito a captar a los indígenas y negros para los enfrentamientos entre las tropas de Castilla y el gobierno. Se produjeron las batallas de Ixcuchaca el 2 de mayo, del 2 de agosto del año 1854 y la batalla de La Palma el 5 de enero del año 1855, que terminó con la derrota definitiva de Echenique. Vamos con la abolición del tributo indígena. ¿De qué se trataba? Dice, según el presupuesto del año 1854, el año 1855, los ingresos sumaban más de 4.796.500
pesos. Uno de los rubros era las contribuciones directas con 1.660.000, a la cual la contribución indígena aportaba 1.000.000 de pesos aproximadamente. Es decir, representaba más del 60,24% de los impuestos directos al Estado. Quiere decir acá, es como en la SUNAT. Era un tributo que se daba. Entonces, al pagar, obviamente, eso es lo que como Estado recibía, que era un 60 o 61% redondeando de ganancia. El tributo había sido implantado por los españoles durante la colonia como reconocimiento que los indígenas debían a la soberanía del rey. Era cobrado primero por los encomenderos y luego por los corregidores, de manera abusiva. Aunque en 1808 fue abolido por el gobierno español, apareció en 1815 con el nombre de contribución indígena. San Martín había derogado esta disposición, pero fue restablecido por un decreto supremo en el año 1826. Es decir, la República de Perú también pretendía vivir económicamente gracias al aporte de los campesinos. Es decir, imagínense, es decir, ya quería un abuso total, obviamente, de aprovecharse, eso vamos a decir la palabra, de aprovecharse de otras personas con su trabajo, obviamente, para que el Estado pueda recibir más económicamente, ¿no? Ya ahí ya se va viendo, observando, notando cómo estaba comenzando a trabajar el Estado. Porque primero, si bien es cierto, los españoles lo colocaron, pero viene San Martín, dice, hasta acá nomás, pero ya a los 6 años de la independencia, nuevamente, pero aparece con otro nombre, ¿no? Manumisión de los esclavos. Otro hecho de gran importancia histórica fue el decreto expedido en Huancayo el 3 de diciembre del año 1854, con el asesoramiento de los liberales, que decretó la libertad de los esclavos, que en número de más era de 25 mil, existía en el Perú, abonando al Estado una indemnización de 300 pesos por cada esclavo a su dueño. Por este concepto, 1.432.050 de pesos fueron pagados en efectivo en vales de 3.329.230 de pesos, alcanzando en 1860 la cifra de 8 millones de pesos por manumisión de esclavos. Imagínense, tenían que pagar por cada esclavo y obviamente era una salida de dinero del Estado, ¿no? Segundo gobierno de Ramón Castilla, año 1855 al año 1862. Elección provisional. Su gobierno, realizadas las elecciones, la Convención Nacional se instaló el 14 de julio de 1855 y ratificó a Castilla como presidente provisionario instalado en gobierno. Instalándose su gobierno, Castilla, de temperamento autoritario, ¿ya? Se separó de sus ministros liberales y convocó a sus amigos. Se iniciaba así el rompimiento con los liberales. En octubre de 1856 se terminó de discutir la nueva constitución, constitución conservadora del año 1856, que debía reemplazar la constitución conservadora del año 1839. Bien. Ya hubo un cambio ya, pero obviamente Ramón Castilla, cuando ingresa, él agarra y dice: ¿sabes qué? Adiós todos los liberales, y comienza a trabajar obviamente con sus amistades, ¿no? Con sus amigos, con sus más allegados. Obras que tiene Ramón Castilla en ese segundo gobierno. Inaugura el alumbrado a gas con una red de tuberías, acequias y piletas públicas para el servicio de agua pública. Construye el ferrocarril Lima-Chorrillos. Inaugura la Penitenciaría de Lima y las estatuas de Cristóbal Colón y Simón Bolívar. Realiza el primer censo republicano en el año 1862, que arroja una población de 2.487.916 habitantes. Mira la diferencia de ese tiempo a lo de hoy, que ya han pasado más los 30 millones. Con respecto a los negocios del guano, aprovechó la expiración
del contrato con las casas comerciales internacionales para apoyar a un grupo de comerciantes peruanos, compañía de consignatarios nacionales, hijos del país, colonización de la selva con la creación de las provincias de Loreto en el año 1857, y luego dio el rango de departamento marítimo y militar en el año 1861 y se construyen vapores para la navegación en los ríos. Constitución del año 1860. Esta constitución no fue ni liberal, ni conservadora, ni moderada. Estableció la pena de muerte, prohibió el sistema de votación indirecta, estableció el funcionamiento de dos cámaras en el Congreso, establecidos para senador, ¿no? Ah, ya, a ver, de nuevo. Vamos de nuevo con la constitución, ¿ya? La constitución no fue ni liberal, ni conservadora, ni moderada. Estableció la pena de muerte, volvió al sistema de votación indirecta, estableció el funcionamiento de dos cámaras en el Congreso establecido que para ser diputado debería tener 25 años de edad y para ser senador 30. Respetó las municipalidades, prohibió la reelección presidencial y sancionó la primicia de la religión católica. Esta constitución, más sensata y realista que las anteriores, ha sido la que más tiempo ha regido en el Perú, pues duró hasta el año 1820. Un grupo de liberales que quedaron en Lima tramaron varias conjuras contra Castilla. Conflicto con Ecuador. En el año 1858 y el año 1860 hubo serios diferendos entre Perú y Ecuador. El motivo del conflicto fue porque Ecuador había cedido en 1857 un millón de hectáreas cuadradas en las márgenes del río Bombonasa a sus acreedores ingleses a cambio del 30% de su deuda externa a sabiendas que esa zona pertenecía al territorio peruano. Evidentemente, los ingleses fueron estafados y se atentó contra la soberanía del Perú. Como la vía diplomática no dio resultados, Castilla preparó la escuadra peruana para que hiciera respetar la soberanía nacional. La escuadra peruana bloqueó la costa ecuatoriana y desembarcó en Guayaquil el 7 de enero del año 1860. Debido a esa situación militar, Ecuador aceptó la firma del Tratado de Mapasingue, 27 de enero de 1860, y reconoció la anulación de las concesiones territoriales cedidas a sus creadores ingleses. Política educativa. El 7 de abril de 1857 se publicó un nuevo reglamento de educación que enriquecía al primero, con el cual se debilitó la primaria, secundaria y superior. Por otra parte, reorganizó la Universidad de San Marcos, creando las facultades de Letra, Medicina y Ciencias. El decano de la Facultad de Medicina fue Cayetano Heredia. Por otro lado, se elaboró el primer mapa del Perú a cargo del geógrafo Mariano Felipe Paz Soldán, lo que fue toda una hazaña cartográfica, porque la figura del Perú y sus principales accidentes geográficos fueron presentados con gran aproximación a la realidad, a pesar de la existencia del territorio y las limitaciones de la época. La época de Castilla fue acogida con especial consideración, y Antonio Raimondi, sabio italiano que hizo obra fecunda por el conocimiento del Perú, muchos opinan que Raimondi redescubrió el Perú porque examinó e hizo conocer el país desde la perspectiva geográfica, geológica, arqueológica, histórica, lingüística, demográfica, hidrográfica, etc. Gobierno de Miguel San Román, año 1862 al año 1863. Asume la presidencia el 24 de octubre del año 1862, pero fallece unos meses después por causa natural el 4 de abril del año 1863. A pesar de su breve tiempo como presidente, realizó obras importantes, instalando el sistema bicameral, Sol de Oro y Plata. ¿Ya? E implantó el sistema métrico decimal, como unidades de medida de longitud, peso y volumen, al mismo que fue generalizado por todo el país. Tras su muerte, asumió la presidencia, según el vicepresidente general Pedro Díaz.
Bien, para ir acabando, ¿ya? Para ir acabando. Decía, vamos a ver nuevamente el gobierno de San Román. Dice que San Román obtuvo asume la presidencia un 24 de octubre del año 1862. Recordemos que ya el gobierno de Ramón Castilla, ya su gobierno de Ramón Castilla, ¿no? Solamente duró hasta el año 1862. Asume la presidenta un 24 de octubre, ¿no? Un día como hoy asume la presidencia, ¿de acuerdo? Miguel de San Román, ¿no? Pero fallece unos meses después, a causa natural, un 4 de abril del año 1863. Sí, a pesar de su tiempo corto que ha tenido de gobierno, era de obras importantes, ¿no? Por ejemplo, instaló el sistema bimetalista, sol, oro y plata, e implantó el sistema métrico decimal, como unidades de medida de longitud, peso y volumen, el mismo que fue generalizado por todo el país. Tras su muerte, asumió la presidencia el segundo vicepresidente general, Pedro Díaz Canseco, quien gobernó 5 meses hasta la llegada de país del primer vicepresidente, el general Juan Antonio Pesek. Durante su gobierno de este último se inicia la guerra contra España. Bien, eso referente a lo que es el gobierno de Ramón Castilla y de San Román. Veamos acá las preguntas de que tenemos que resolver, ¿ya? Vamos con la primera, ¿ya? Dice, el Tratado de Mapasingue fue firmado por Perú ¿y quién? ¿Chile, Brasil, Ecuador, Colombia o Bolivia? Muy bien, por Ecuador. Con Ecuador, ¿no? Chicos. Y ahora sí. Con los ecuatorianos. Sigamos. El tributo y la esclavitud fueron suprimidos durante la revolución de qué, Salaverry con Orbegoso, Castilla contra Vivanco, Santa Cruz contra Gamarra, La Fuente contra Castilla o Castilla contra Echenique. No, 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 no. A ver, la 2 termina acá. Acá viene la 3 y la 3 viene acá. La 4, ¿ya? De la 3, tus preguntas es A, A, B, C y acá está la D y la E. Ya viene la 4. Repito, el tributo y la esclavitud fueron suprimidos durante la revolución de quién, Salaverry con Orbegoso, Castilla contra Vivanco, Santa Cruz contra Gamarra, La Fuente contra Castilla o Castilla contra Echenique. Castilla contra Echenique. Muy bien, Roberto. Sigamos. Vayamos a la 3. ¿Cuál de los siguientes hechos no se registró durante el gobierno del general Ramón Castilla? ¿Construcción del ferrocarril Callao? Sí. ¿Guerra contra Ecuador? Sí. ¿Arreglos contra el límite de Brasil? ¿Abolición en la esclavitud? Sí, hubo abolición. ¿Constitución liberal del año 1956? Sí. ¿Qué es lo que no hubo en ese aspecto? Claro, el arreglo contra el arreglo a los con los brasileños, ¿no? Siguiente. Característica del periodo republicano denominado Prosperidad Falaz. Predominó el Partido Civil, reducción del Estado peruano, ascenso de la militar del poder, militarismo después de la victoria o aumento de la burocracia. Estatal, ¿cuál sería ahí?
Aumento de la burocracia estatal, claro. Burócratas hubo en ese tiempo. Durante el gobierno de José Rufino Echenique se produjo la Revolución Liberal, que tuvo como causa principal la ley del aumento de los esclavos, el gran despilfarro fiscal, el pago de la deuda externa, la ley de la consolidación o el debate entre conservadores y liberales. A ver, a ver, a ver, a ver. Claro, la ley de la manumisión de esclavos. Muy bien. Los interesados de la inmigración asiática a Perú en el siglo claro, 20 fueron los hacendados, mineros, comerciantes, consignatarios, industriales. ¿Cuál fue? La sé, profesor. A ver, los hacendados. A ver, te comento con referente a los hacendados. A ver. El grupo asiático se benefició con la llegada de los hacendados. No, la llegada de trabajadores chinos, japoneses y otros asiáticos proporcionó una fuente de mano de obra barato y aumentó para las haciendas agrícolas, especialmente en la costa. Esto le permitió aumentar la producción y sus ganancias. Por eso fue en la pregunta de los interesados en la inmigración asiática, ¿quiénes fueron los hacendados? Es que era mano de obra barata, ¿no? Aparte que obviamente hacer mano de obra barata conocían el campo bastante, ¿no? Muy parte de los asiáticos, de los chinos, eran personas que venían de los campos de allá. Por eso en esa parte favoreció bastante para los dueños de los hacendados, de los hacendados. Muy bien, veamos acá. La constitución que más rigió en el Perú se promulgó en qué año. ¿En qué año fue la constitución que se promulgó? Eso está ahí en la separata. ¿Cuál fue? La que se prolongó, duró y se mantuvo. Claro, año 1856. Muy bien. Ecuador cedió territorio peruano a sus creadores, franceses, ingleses. ¿Quiénes fueron? Eran los ingleses, ¿no? Los ecuatorianos vendiendo territorio que no eran de ellos. Otro. Durante el gobierno se elaboró el primer mapa del Perú. ¿Quién lo hizo? Santa Cruz, Leguía, José de San Martín, Ramón Castilla o Torre Tagle. A ver, vamos a la pregunta. Ya, vale. A ver. Durante su gobierno se elaboró el primer mapa del Perú.
Vine a Las primeras disfrutar de lo pastillas. que hice. El primer mapa de Perú, ¿por quién fue elaborado? ¿Por Santa Cruz? No. Leguía, menos. Ramón Castilla, no. No fue Ramón Castilla quien lo elaboró. ¿Quién lo elaboró? ¿Quién lo hizo? José de San Martín. José de San Martín, pues. Fue José de San Martín. Sí, no. Se le conoce como el presidente de los 6 meses. Quien duró tan solo 6 meses por motivo que se murió. Le llamó la pelona. ¿Quién fue? No, ¿quién fue quien le llevó la, se le llevó la pelona? A ver. Claro, fue Miguel de San Román, pues. El pata entró y al año siguiente, ¡pum!, murió. Murió el pata. Claro. Espérate un ratito, un ratito, un ratito, un ratito. Se le llevó la pelona se le llevó. Muy bien, chicos. Ya saben que estoy dejando ahí trabajo. Nos tienen que presentar una lectura. Y bueno, eso sería todo. De acá que acabo mis clases, les envío lo de química, les envío también lo de acá que hemos hecho para que hagan el trabajo. ¿Ya, chicos? Nos estamos viendo. No, en química no, porque ya está resuelto. Ya. Bueno, tareas es la actividad y la evaluación que se deja. No, pero lo que me tocó a mí de explicarle ya está, ya no queda es solamente las actividades de extensiones, lo que se llama evaluación, es nada más en química. Como acá en historia lo mismo también. ¿Ya, chicos? Ok, chicos, nos estamos viendo el día de mañana. Cuídense, hasta pronto. Bye. Capital.